que comprometer la estética, la grasa abdominal compromete la salud de muchas personas. Existen muchos problemas de salud relacionados a la famosa barriga, o sea, la acumulación de grasa en la región abdominal. El principal riesgo sería el comienzo de enfermedades del corazón. Lo que también sucede, según lo que detallan estudios recientes, es que el nivel de grasa en esta región aumenta en el cuerpo, el nivel de inflamación, y por eso la persona pasa a tener varios problemas de salud que derivan de este problema de inflamación. Otro de los problemas que trae la famosa barriga es la resistencia a la insulina, o sea que el cuerpo produce la insulina en el páncreas, pero esta insulina no consigue actuar y el resultado es el surgimiento de diabetes, presión alta y hasta el aumento de los niveles de colesterol. Para poder acabar con esa grasa que aparece en estos lados, primero debemos acabar con los hábitos errados. A la persona que le gustaría disminuir o hasta perder esta barriga, debería en primer lugar reducir su cena, tener una cena más leve, con menos carbohidratos, principalmente en el periodo nocturno. También se debe evitar el azúcar refinado, evitar el consumo excesivo de grasas y practicar ejercicios físicos de forma regular, como caminatas, gimnasia aeróbica, salir a correr, natación, o sea, ejercicios que ayudan a quemar la grasa abdominal. Practicar una actividad física es necesario para poder quemar las grasas acumuladas, pero estate atento al tipo de actividad que realizas y al tiempo que pasas ejercitándote. Los ejercicios físicos que más ayudan a quemar la grasa de la región abdominal son los ejercicios físicos llamados aeróbicos, como salir a caminar, correr, andar en bicicleta, todos realizados de forma prolongada, o sea, por más de 30 minutos. Recién después de esos 30 minutos es que el cuerpo comienza a quemar la grasa y la utiliza como fuente de energía. Entonces, las personas que quieran disminuir la barriga deben hacer ejercicios más prolongados, como una caminata de por lo menos 45 minutos a una hora de duración.